aplauso para el maestro de Danzaco Duro, Valentín San Juan. ¡Hombre! Un poco el tema del aplauso, de la cosa, del reírse, del tal. Dale, hombre, dale, dale. Bien, bien. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Vista lo Visto. Hoy, programa especial con, ojo, Planeta Impro. Pero, hemos ido ahí un poco, amb el freno de mà posat, nena. Planeta Impro. Raúl Escolano. Andreu Casanovas. I Gina Tost. I, espera, i Gina Tost. Y con el guarro que nos ha mandado la pregunta sobre la cual vamos a hacer el programa de hoy. Y la pregunta dice... Espera, que la he perdido ahora, coño. Gafas de sol, dos puntos. Solo sirven para ver culos y tetas disimuladamente en la playa. Más o menos el 15-20% del público, que es el que está aplaudiendo, son los que vais a la playa ahí efectivamente a ver esto. Claro, para los que no lo hayáis entendido muy bien... Os hago el croquis. Tú vas a la playa y de repente vas con todo el calentón y dices, ¡culo, espera que lo veo! Bueno, haces así y la cosa canta. Entonces, soluciona todo esto. Te pones unas gafas de sol y ya no se nota. ¿Eh? Ya no se nota. Yo no acabo de estar del todo de acuerdo con esta teoría de que vas a la playa a ver culos y tetas disimuladamente con las gafas de sol, porque puede ser que vayas y te encuentres cosas como esta. ¡Va todo al ganador! Bien, señoras y señores, fuerte aplauso para Planeta Impro. ¡Vamos! ¡Oye! ¿Queréis más impro? Venga. Bien, pues vamos allá. Valentín, te necesitamos. Necesitamos tu móvil, lo que quieras. Porque necesitamos un crono, ¿de acuerdo? Vamos a hacer... una improvisación que va a durar exactamente 2 minutos. Vamos a cumplir un reto, ¿de acuerdo? Venga, sí, espera, crono. 2 minutos, enseñas el crono, ¿vale? Que lo vean todos. Crono por aquí, crono por aquí. Cuando yo te diga ya, empezará el tiempo, empezaremos la historia, y cuando lleguen los 2 minutos, se lo enseñas y todo. ¡Basta! ¡Paramos! Venga. Y después habrá otro reto, ¿de acuerdo? Para empezar, quiero que penséis un espacio físico concreto, tú misma, la chica de aquí que te veo concentrada. Dime un espacio, el que tú quieras. Un campo de fútbol. Campo. Bien, además tenemos temática pechos con gafas de sol, ¿de acuerdo? Y esta historia, Miquel, va a empezar en un campo de fútbol. Y tenemos el crono, ¿vale? Todo listo. Perfecto, pues 3, 2, 1, impro. Tú eres el futbolista este Soriano, ¿no? Sí, estaba entrenando aquí solo, ¿sabes? No, cuidado, la silla. Coño, no me voy a pillar un pie. Oye, una firma, por favor. Claro, siempre. Hombre. ¿Vale? ¿Quieres una foto o qué? Venga. Toma. Una felsi de esa que le llamáis. Oye, gracias por el móvil. Coño, qué listillo eres, tío. Vale, me voy, tío, que he quedado con mi novia. Venga, hasta luego. Ey, Cari, ¿qué haces aquí, tío? Perdona, he llegado un poco tarde. Estaba entrenando. Ey, ¿qué te pasa ahora, tío? Habla con mi mano, tío. ¿Qué te pasa ahora, tía? ¿Estas son horas de llegar? ¡Joder! Va, demos una vuelta, vamos no, a comprar sí, algo, ¿vale? Estabas entrenando, ¿es eso? ¿Estabas entrenando? Te lo juro, estaba en el campo, se me ha hecho un selfie y todo, tía. Demuéstramelo. Es que no te lo vas a creer, le he regalado al jardinero el móvil. A saber dónde te has dejado el móvil, pendón. Tía, yo nunca te engañaría. ¿Cuándo? Eres lo... Quítate las gafas para hablar conmigo. ¿Me estás mirando las tetas de 3.000 y 3.000? Exacto, quería saber si todavía estaban ahí, cariño. Mírame a los eyes. Te miro a los eyes, joder. Dime que me quieres. Claro que te quiero, tienes que creer. ¡Aquí! Que sí, que te estoy mirando, leche. Dila. Te quiero. Ahora no. ¿Sabes cómo ponerme caliente, maldita zorra? Todavía queda tiempo, no te preocupes.
Vale, joder. Venga, sube al coche. Vamos a dar una vuelta. Gafas de sol. Tía buena pasando por ahí. Me has asustado, hostia. Y a ella también la has asustado. No quería atropellarla, ¿vale? ¡Hasta aquí! ¡Bien! ¡Reto! Vamos ahí, ¿vale? Tenemos un minuto más. Venga, porque el reto es que vamos a repetir la misma historia en un minuto, ¿de acuerdo? 3, 2, 1. Tú eres Soriano, el futbolista famoso. Sí, estaba entrenando. Mira la cegadora. ¿Me firmas, por favor? Claro, sí. ¿Quieres un selfie? Una felsi de esa, venga, de. Gracias por el móvil. Joder, qué listillo. He quedado con mi novia. Ey, Cari, ¿qué pasa? ¿Qué coño te pasa ahora? ¡Háblale mi mano! ¡Joder! ¿De dónde vienes? ¿Del entreno? Sí, claro, vienes del entreno, ¿es así? Siempre estás así, atacada, pues, hostia. Dame pruebas, el móvil. Se lo he regalado al jardinero, no me vas a creer. Claro, ¿sabes dónde te has dejado el móvil? ¡Pendón! Va, cariño, no te pongas así, hostia. No, súbate las gafas cuando hables conmigo. ¡No me! ¿Qué estás mirando, las 3.000, 3.000? Sí. Mírame los ojos, dime qué me quieres. Te quiero. Vale, vale, te lo creo. Pero qué coño, venga, vamos, sube al coche. Tía buena. Joder, casi me dejas sordo. Maldita sea. ¿Quieres mirarme los ojos? No, estaba mirando para no atropellarla. Se ha roto la gafa. ¡Minuto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡20 segundos, vale! ¿Cuánto? Espera. ¿Cuánto? Espera. No, 20 segundos, no, 15 segundos. Venga, vamos allá. Vamos a hacer lo mismo. 3, 2, 1. ¡Ey! ¿Qué? ¡Fersi! ¡Selfie! Cariño, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡Que te mire! ¡Que me mire! ¡No, joder! ¡Créeme! ¡Vale! ¡Sube el coche! ¡Ey, tía buena! ¡Que me dejas sordo! ¡Pum! ¡Se han roto! ¡Oye! ¡No, qué desastre! ¡Que lo habéis hecho en 12! ¿En 12? ¡En 12! ¡Somos la hostia! ¡Tenemos 3 segundos! ¡A cámara lenta la última escena! Los 3 segundos, ¿vale? ¡Planeta Impro! Claro, aquí venimos a hablar de ver culos disimuladamente y muchos de vosotros no lo entendéis porque al ser tan jóvenes, claro, los de mi generación, cuando queríamos ver porno lo teníamos más complicado que vosotros. Teníamos básicamente 3 opciones. Opción número 1, Canal Plus, viernes, por la noche, codificado. Entonces tú estabas ahí en casa con cara chinorris, que de qué os pensáis que son las patas de gallo, que estabas ahí mirando, y a mí un viernes por la noche me había llegado a pillar mi abuela, que llegaba de repente la abuela y decía, me parece que tendremos que cambiar la antena. Y yo digo, la antena está bien, ya, hijo. La antena la tengo aquí a tope, bien. Opción número 1, ver porno el plus codificado. Opción número 2, tampoco era más fácil, ir a, pues eso, a un sitio donde vendieran revistas o lo que sea, a comprar una revista porno. Pero claro, llegar ahí al sitio donde le vendían la ola a tu madre, pues coño, dame una revista porno. Esto es como el voto del PP, ¿no? El voto oculto, que nadie lo dice cuando le hacen las encuestas electorales y luego gana. Y opción número 3, y esta tampoco acababa de ser la opción mejor, pero es de la que hablamos hoy. Ir a la playa a ver tetas y culos disimuladamente. Cuando hacías esto, pasaban cosas tal que así. El efecto tienda de campaña. Tú vas, se te hace tienda de campaña ahí, de repente intentas girarte, te pones del revés y cuando te levantas hay ahí como una especie de agujero sospechoso que dices, esto lo he dejado yo, y lo he dejado yo. Tan sospechoso como el siguiente colaborador y su cabeza que es una especie de teta sin pezón. Raúl Escolano. ¿Dónde te has dejado la pezonera hoy? Te quejarás. Siéntate. Oye, espera un momento, voy a coger una cerveza porque es que abajo no había. Pero que no están frías ni nada estas, creo. Ah, sí. El que has visto, siempre lleves uno en el bolsillo, amigos. Nunca se sabe lo que puede pasar. Ya. ¿Te sientas en el asiento ese de Seat Panda o aquí? Donde tú me pidas. Donde tú me pidas. Venga. Aquí. Oye, antes de nada, ¿qué tal la recogida de la patata? Porque digo yo que con esa pinta, ¿de dónde vienes? Vengo de la vendimia. ¿Nadie te dice nada cuando te eliges esos pantalones? No, porque pasa que yo vengo aquí al programa y nunca Bueno, que si no se nos dispersa el tema. Que no me da tiempo de pasar por casa. Vamos a ver. Está caliente. Sí, te lo he dicho. Entonces, yo la vamos a dejar aquí y ya está. Venga.
Primero, ¿qué vamos a hablar? Tema mundial. A mí me tiene preocupado, pero hay una imagen que es la que me ha servido para resumir todo esto. El título es: a tomar por culo el mundial, yo quiero ser un atún. Y la foto es esta. ¿René? Bien. A ver, el título no engaña tampoco. No, es lo que es. Es lo que es. Es lo que es. Es maravillosa. Es maravillosa, creo que resume muy bien el mundial. Me encanta el concepto, quiero ser un atún. Ahí, agazapado, hecho una bolica. Y ahí, cogido. Es preciosa. Es preciosa. Bueno, cosas. ¿De qué iba hoy el programa? Hoy iba de esto de disimuladamente con la gafa de sol. Ah, pues sí, de eso he traído cosas. Las gafas de sol vienen a ser como un complemento de moda. Sí. Esto lo estoy enlazando así sobre la marcha, porque lo que he traído no tiene nada que ver con las gafas de sol. Pero una semana más. Exactamente. Entonces, temas de moda, cosas de moda, fotos de moda. Venga. Siguiente foto, René. Foto de moda, una chica que puede estar en cualquier sitio, con quizás no es el mejor complemento que podíamos haber elegido. Eso es un pescado. Es lo que se están llevando ahora, ¿no? Todos os habéis dado cuenta, ¿verdad? Que es un pescado. Bueno, René, siguiente foto, porque si esta es inquietante, esta lo es más. Que dice, bueno, entramos, ¿puedes bajar un poquito? O sea, subirla para ver lo de abajo. Esto se entiende que es el bufete de abogados de no sé qué, hijo. No, al otro lado, corazón, ahí. Ese gato está sufriendo. Ese gato hay que ejecutarlo. O sea, lo está pasando muy mal. Y está diciendo, si haces mucho zoom, en pequeñito se ve aquí. ¡Matarme! Siguiente guapo. Foto. René. Bien. Bien. O sea, como concepto, tú puedes tener un perezoso de mascota que mola. Mola. Lo del pelo no acabo de entenderlo. Me inquieta y desconcierta por el mismo volumen. De todo. Un momento. Nota especial para el diente. Dejémoslo ahí. Siguiente foto. Es para aguantar el cigarro eso, hombre. Bueno. Como si viera el titular. Quiero una foto de mis hijos para tener un recuerdo. Y me han dicho que tú eres un fotógrafo muy creativo. Se ha venido arriba. En un momento se ha perdido. Tengo aquí una columna, una mariposa de fondo y unas flores. Esto me está pidiendo a gritos una bacanal. Siguiente foto, René. Bueno, es que me dejan sin palabras. Porque es como Xavi Alonso con una escopeta, un niño que nuevamente vuelve a decir en letras muy pequeñitas, matarme, ejecutarme por favor, tiene la incertidumbre y la inquietud en la mirada. No sabe lo que está pasando, pensaba que iba a Disneylandia y se ha encontrado con eso. Pero tú cuando estás en casa y abres esta foto no te salta el antivirus ni nada. No, porque yo pienso que si estoy ahí perdiendo el tiempo, pues si estás matando el tiempo, pues me hará inmortal o algo. Si estoy matando el tiempo, esto me da para mucho. Sí, de hecho, arriba del sol, en un momento así muy Apocalypse Now, hay un helicóptero. Estaba escondido el jodido. No sé, es un poco clipart del PowerPoint, ¿sabes? Pues me sobra esto. Tenía el muñequito ese que es una silueta así bailando, o el helicóptero, pues el helicóptero, que mola más. Siguiente foto. Bueno, yo me reconozco que soy del segmento este. Claro, pero es que esto es muy duro. O sea, porque a ti te puede gustar jugar, los videojuegos, eso. Esto es muy duro. O sea, quererte hacer una foto encima de tu Game Boy Advance gris, sobre fondo casi gris, es muy duro. Con una camiseta de GameCube es muy duro. Y con esa cara. Bueno, espera.
con un bigote de portuguesa. Que con esa cara, eso es muy complicado, muy, muy complicado. Atentos al detalle, hay dos importantes. Uno, la Game Boy, que la asoma del bolsillo. Y otro, el reloj, que es el mismo que antes ha explicado Mark, que le había dado un chico magrebí. Sí, no sé qué. Sí, bueno, sí, sí, no lo recuerdo. Siguiente, René. Que creo que tenemos una más. Ahí está. Espera. Bien. A ver, Raúl. Después de esta foto, hasta caliente. Estamos hablando aquí de un concepto un poco... La culpa de esto la tiene Peter Jackson. Y McDonald's. Y los tatuadores amateur con Parkinson. No acabo de entender. Esto es una especie como de Juego de Tronos, pero de mierda, ¿no? Hostia, es sumamente inquietante. Puede generar pesadez. De hecho, esta luego... Es que los ojos... Yo me parto. Yo luego os la envío por Twitter a todos, a cada uno, y antes de iros a dormir la miráis otra vez. Porque os va a encantar. Aparte de esto, que dices, ¿y esto qué tenía que ver con las gafas de sol? Nada. Sí. Ah, sí. Porque aparte de esto, te traigo el bonus track, que es el vídeo que me ha llegado esta mañana por WhatsApp. Siempre traigo que me ha llegado justo antes, porque solo me llega uno. Para que lo veamos. Venga. ¿Qué te parece? Venga. Venga. Dale al vídeo. René. Cuidado que hay la cámara lenta. Y este sí que tenía que ver con las gafas de sol, ¿eh? Exacto. Sí, ah, sí. ¿Por qué? No lleva gafas de sol. Que si llevara esto no le pasa. De hecho, este señor, que lo veis tan moreno él y con su albornoz tan blanco, y dices, ahí hay un contraste, y una piñata sumamente blanca, ya no. Ya no, pero además a la silla le tuvieron que cambiar un par de coges. Bueno, un drama. ¿A qué gracioso? Es familia tuya, ¿no, ¿eh? No. ¡Raúl Escolano! Venga, tú ve mirando las cosas de WhatsApp y todo eso, a ver qué pasa la semana que viene. En fin, esto de las gafas de sol te sirve para disimular cuando ves esas cosas en la playa y quieres disimular y que no se vea, pero también sirve para disimular otras cosas. Por ejemplo, típico día que llegas a clase que estás medio dormido, lo pones y te sirve para esto. No, no son solo las gafas, ¿eh? Fijaos que hay que rapar aquí, dibujar los ojos, poner los labios... Ay, ser un puto colgado. Pero las gafas de sol sirven para disimular esto, pero no sirven para disimular esto otro. A ver, espera. No sirven para disimular esta especie de mezcla de cara de Choni, más Cani, más espera que voy a poner cara de foto de Badoo, y además me voy a dejar aquí arriba, ¿sabéis el típico sofá de tu abuela que tiene como abajo una cosa que cuelga? Pues se lo ha dejado ahí el tío. Fuerte aplauso para el hombre y fuerte aplauso para Xenatos. Entra y luego veremos el estilismo. Ya. Ay, siéntese, por favor. ¿Dónde? ¿Aquí? Donde tú quieras, ya. Aquí ya, no sé, musicóloga del programa, la de las fiestas y la que trae los conciertos. Sí, te llevo a ti y a alguien del público de fiesta. Venga, ¿alguien quiere ir de fiesta? Hostia, estas horas ya poca gente. Exacto, más o menos es esto. Pero vosotros no decidís casi dónde. Es decir, tú propones un concierto, ¿vale? Yo propongo otro y vosotros por Twitter con la etiqueta, el hashtag en inglés normativo, ¿vale? Música estrella, votáis. ¿A quién votas tú esta semana? Yo voto a Vetusta Morla en el Cruïlla. Muy bien. ¿Quién quiere ir a ver a Vetusta Morla en el Cruïlla? A ver, manos arriba, ¿quién quiere manos ver arriba? Vetusta Morla. Manos arriba quien no tenga ni puta idea de qué es Vetusta Morla. ¡Muy bien! ¡Gana el quien no tiene ni idea! Manos arriba los que no tienen vida ni nada aquí. Bien, hay uno que dice yo. Bien, bueno, pues si queréis ir a ver Vetusta Morla en Twitter, Vetusta Morla, Valentín San Juan, música estrella. Vale. Pero yo voto... Es que además lo voy a poner ya en Twitter. Ah, venga. Esto va a ser como muy rápido, ¿ves? Venga, un tweet con el hashtag música estrella. Votando a Damon Albarn. A ver, espera, que voy a hacer la otra pregunta. ¿Alguien sabe quién es Damon Albarn? No. Vale, ¿alguien sabe quién es Blur? Sí.
tampoco. Es el cantante de Blur y el cantante de Gorillaz, yeah. Para quien no sepa lo que es. Más o menos. ¿Conocéis a Blur, no? Vale, pues actúa, bueno, actúa Damon, y entonces la gente puede elegir. ¿Vetusta? ¡Damon! ¡Bien! ¿Vale? ¡Vetusta! ¡Damon! ¡Gano yo! Esto es un poco manipulación, ¿eh? Más a o ver, menos. ¡Vetusta! ¡Ole! Estamos ahí, ahí. Ahí, ahí. Entonces, hashtag música estrella y decidimos la semana que viene a quién nos llevamos de concierto. Exacto. Y qué hacemos. Le damos una entrada doble para que venga con nosotros y con quien quiera por si la compañía nos grata. Yo le doy al tweet a enviar. Venga. Y tú me retuiteas, pones tweet. Y lo que ¿qué, haga. ¿Qué, qué, qué? Pues, Damon Albar. No te preocupes, tú pon ahí lo de Gina y ya, ya está. Y ya el, nos entendemos. El tío friki de Gorillaz o de Blur. Pues venga, es el mismo. Fuerte aplauso para Gina Tosti. Acabamos el programa de hoy con Andreu Casanovas. Todo tuyo. Muy dale bien. Caña, el final de temporada es tuyo. Bueno, qué presión, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a dejar el agua aquí. Bueno, antes que nada, me llamo, bueno, Andreu Casanova, voy a hacer un poco de monólogo. ¿Estás grabando con la tablet o qué? ¿O es foto? Es foto. Píame natural. Te digas, lo pillé en mitad de una frase. Bueno, para los que nos están viendo por internet o nos van a ver por internet, aviso ya, voy a hacer el 5% del espectáculo en catalán, que la Generalitat subvenciona, está el tema fatal. De hecho, está tan mal porque no nos ayudan ni los políticos, ni la subida del IVA. De hecho, está tan mal que me cuesta ahorrar mucho, pero conseguí ahorrar para hacer un pequeño viaje. Me fui a Punta Cana. Pequeño viaje, pero, coño, tardé 4 años, me lo ocurre, pero pude viajar. No sé si alguien ha estado en Punta Cana. Hay peña durmiendo, bien, muy bien. ¿Te has levantado pronto? A las 12 del mediodía, madrugando. Claro que sí. Ese es el público, así levantamos el país. ¿Alguien está? Ah, mira, levanta el puño. Ah, porque eres de allí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, yo os he de confesar que cuando quedaban 2 días para volver, yo me estresé mogollón. Pues me puté a volver de viaje. De hecho, me cabrea más que cuando la gente hace preguntas tontas. ¿Sabes que a veces te metes una croqueta en la boca y haces... y te preguntan, ¿quema? Y tú, no, a mí me gusta comerme la croqueta asustado. O te llaman a las 3 de la mañana, ¿estás despierto? Y tú, sí, ahora sí, imbécil. O sea, ¿quién te ha cogido el teléfono, tío? Es que te quema. O llegas mojado a un sitio y te preguntan, ¿llueve? Y tú, no, hoy me he duchado con la ropa puesta para ti. Claro. Hombre, por favor. Y hay otra cosa que me da mucha rabia. Cuando vas a entrar a un bar o a un restaurante y en la puerta ves la placa esta que pone empuja o tira. ¿Soy el único que se bloquea? Que va a entrar rápido y piensa, empuja, ¡ah! ¿Para dónde? Porque no te especifican para dónde se puede empujar. Porque se puede empujar para ti y para allí, pero no te lo dicen. O tira, digo, pero ¡ah! ¿Para dónde? Y el de atrás siempre lo ve muy claro, ¿eh? Te humilla, te ve... Para ti, para ti, para ti. Yo siempre digo, pasa, 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 pasa. Para ti. ¿Te ha gustado o no? Por favor. Pues... yo creo que se llama República Dominicana porque allí cada día es domingo. ¿Y qué se hace en domingo? Nada. Beber y playa. Bueno, en Madrid no, pero beber solo. Pero beber y playa. O sea, yo al segundo día ya estaba en el chiringuito diciendo, hola, buenos días. ¿Me pones un coco loco con ron negro? O sea, con ron negro. No con ron coma negro. Sí, porque hay muy buen rollito, pero son muy sensibles con esto, ¿sabes? Enseguida están, ¿ah, tú me estás llamando negro? ¿Ah, tú crees que sos tú negro? No. Mira el españolito que se cree el rey del mundo. Es normal que yo prefiera a la camarera dominicana. O sea, esa camarera con un pechamen por aquí que le roza la barbilla. O sea, que se queda dormida en el pecho. Con pezones como frisbees. Y una cinturita. Te han dejado solo, tío. Tienes dos butacas ahí. Y una cinturita de avispa que la miras y dices, polinízame. Aquí y ahora. Y que encima te sirve los cócteles, porque allí no hay copas, solo hay cócteles. Con sombrillita. Para los que beben con el meñique levantado, que no se les queme con el sol. Que es exclusivo. Y que te lo sirve, que te lo sirve al ritmo de... son las 5 de la mañana y... En cambio, ¿qué tenemos aquí? La camarera de discoteca. O sea, el otro día voy a una, llego a la barra y le digo... bueno, llegué a la barra en plan... ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ey?
Chico, cuando... hasta el... Ey. Sí, me ha mirado, me toca a mí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo? Hasta... Ey, mañana. Sí, sí. ¿Tú que se han meado en la barra o qué, tío? ¿Pero quién tiene la polla tan alta? Mira, os recomiendo que aunque os encontréis esto, no vayáis al camarero de discoteca. No sé si alguna vez habéis visto al camarero de discoteca. O sea, normalmente es un tío sin camiseta, hinchao. Que quieto hace este ruido. Que yo creo que llega a casa y hace... Se plega y se guarda él mismo en la mesita de noche. Al lado del cocodrilo para la playa. Pues llego y le digo, hola, ¿me pones un roncola? Y me dice, sí. Scring, scring, scring. Me dice, ron, ¿no? Y digo, sí. Y empieza. €15. Ya, me saco el billete de 20, se lo voy a dar y empiezo. Yo qué del cambio, gilipollas. O sea, vamos a ver. O sea, me como yo tu show, tío, pues no te vas a comer tú el mío, colega. Que solo te pedí un roncola hace 20 minutos ya. Que se ha deshecho el hielo y mis colegas se han ido ya. Y me dice, me resbala. Digo, no me extrañas, si vas untado en aceite de oliva. Que vino el compañero y para cambiarlo de barra lo abrazó. Vete la otra. Antes de acabar, quería daros las gracias a todos los que habéis venido aquí al teatro, porque eso está muy bien, hay que salir, apoyar un poco la cultura, eso se agradece, salir más, teatro, musicales, monólogos, hay que salir, coño. No tanto YouTube, no tanto cine, lo digo porque ahora las tías vais a empezar a ir más al cine. Están rodando la peli 50 sombras de Grey. ¡Qué cachondas! ¿Quién se lo ha leído? ¡Que levante el toto! Muy bien. Siempre pregunto y hay alguna que me dice, no, yo no. Digo, sí, claro, con este dedo no, pero con los otros 9 sí, ¿eh? ¡Ah! ¡Os habéis puesto finas, eh! Bueno, dicen que las dos primeras filas van a repartir chubasqueros. No por lo que salga a la pantalla, por lo que pueda venir de atrás. Yo se lo regalé a mi exnovia, con dos cojones, ¿eh? Se parte ahí, esa risa de tocarte ahora, ¿eh? 50 sombras. ¡Ah! Yo se lo regalé a mi exnovia, solo le puse dos condiciones. Digo, si puede ser, cariño. Digo, te lo lees delante mío. Y las dos manos aguantando el libro. Si puedes. Hostia, al día siguiente se presentó con el libro plastificado. Hoja por hoja, ¿eh? Digo, cariño, tú te lo estás leyendo a escondidas, ¿no? Me dice, ¿por qué? Digo, plastificado el libro y tienes el dedo en cabestrillo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Que se te ha caído la uña? Hombre, si es que... hombre, es que hay un tema tabú aquí con el tema del tocarse, ¿no? Aquí nadie se toca, sobre todo las tías. ¿Cuántas tías se tocan aquí? Primera fila ninguna, ¿no? ¿No? Los tíos sí, los tíos todos, porque somos tíos y estamos todo el día. De hecho, hay peña ahora tocándose. Porque sí. Porque es como lo ha asumido, los tíos nos tocamos porque sí, sin motivo alguno, porque venga, ale, venga, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está? Pues está pelándosela, porque es así todo el día, como monos, porque empezamos rascándonos los huevos y una cosa lleva a la otra, y venga ahí, dale, y es porque sí, porque y si es con un vídeo, pues mejor, porque así no hay ni que pensar, venga ahí, hacemos otras cosas, ¿sabes? Yo vivo solo, cocino y me la voy pelando, me da igual. Las tías no, las tías, vais leyendo el libro este, ¿vale? Os escucháis, a ver qué os decís, seguís leyendo, poco a poco, ¿eh? Como una plancha, poco a poco, pero luego reventáis de calor, ¿eh? Y seguís leyendo, y llenáis la bañera para luego, ¡llenáis la bañera! O sea, un tío no ha llenado ni la pica del lavabo, que ya se ha hecho tres pagas, que no le da tiempo, piensa, pues ya la lleno yo, ¡oh! Hombre, es que las tías os vais a tocar con esta mano y antes la invitáis a un café, ¿eh? Que os la lleváis al cine, un tío se mira las dos manos y piensa, pues me hago dos, primero esta y luego esta. Y mañana al revés, para que no... Además, ¿qué género es el libro? Había una tía por ahí que ha levantado la mano. ¿Qué género es? ¿Podéis lanzarlo? Erótico. ¡Erótico!
lo acentúas donde te da la gana, erótico. Esto lo digo porque ayer estaba en el Teatre Neu, estoy haciendo ahí, dale, bueno, es un spoiler, como han hecho todos, estoy y pregunto, ¿qué género es? Y me dice una tía, ¿muy de verdad? ¿Como género? Que es como, pues te lo has sacado de la manga, o sea, entre thriller y policíaco hay uno que es muy de verdad. O sea, tú puedes ir a la biblioteca y decir, quiero un libro muy de verdad, como género, ¿sabes? Yo creo que es ciencia ficción, o fricción, como quieras, porque... Es ciencia ficción porque la Anastasia, que es la protagonista, tiene 22 años y es virgen. No me lo creo ni yo. Pero por Dios, te la has leído, ¿no? Como mínimo tres veces. 22 años y virgen. Hoy en día, por favor, naves espaciales, me lo creo. Virgen a los 22. Si el anillo anticonceptivo es el regalo estrella en las comuniones, que van a saco. Que no dan peladillas, dan pastillas del día después. Además, no me creo que la Anastasia sea virgen, no ha estado nunca con nadie. Y de golpe, su primera pareja es un tío que le zurra, le ata, le estruja los pezones. ¡Oh! O sea, yo creo que el tío le dijo, pues esto es lo normal, Anastasia. Todo el mundo lo hace así. Y ella, ¿en serio? Claro. Claro que sí, hombre. Además, hay tías que dicen, me encantaría tener un Grey en mi vida. Esto es mentira, no puedes. O sea, tú tienes al Grey un mes en casa. ¿Tú qué haces? ¿Tenlo un mes? ¿Qué coño? Una semana. Tú tenlo un lunes. Que sales a las 8 de la mañana a currar, coges 3 buses, estás 10 horas sin parar, paras una para comer, a las 8 o a las 9 te vuelves a casa reventada, coges los 3 buses y no los pierdes ya, porque tienes un día de mierda, y te vuelves a casa caminando, llegas a las 10 o a las 11, abres la puerta de tu casa reventada, y nada más entrar te encuentras un tío que te hace... Y tú, mira, Grey... Y él, mira, no estás entendiendo, ¿eh? ¡Mira, vicioso, los cojones! ¡Ir a hacer la cena ya, hombre! Cuando acabas me comes todo el coño ya, tanta látigo y tanta tontería. Es el látigo, pero yo llevo arrastrando el potorrín desde Plaza Cataluña, ¿eh, chaval? Lo tengo ya que... ¡Hombre! Además yo pensaba, ¿os imagináis que... para ir acabando ya... ¿Os imagináis que esta pareja, la Anastasia y el Grey, rompen? Por lo que rompen las parejas normales. El tío se va de fin de semana y se la olvida atada de pies y manos. Lo típico. Vuelve y está desnutrida. Normal. Yo pensaba, ¿os imagináis que la Anastasia se busca otro novio? O sea, a ese segundo novio, a ese pobre chaval, ¿qué le queda? ¿Qué le haces? ¿Qué le han atado, le han zurrado, le han estrujado las... ¿Qué le haces? ¿Le metes una granada en el chicho, qué? ¿Y que reviente ya? ¿O no? ¿O te vas al lado romántico? Le dices, mira, cariño, te he puesto pétalos de rosa en la cama. Y ella, ¿ah? ¿Y las espinas? Pues queréis candela. O sea, es que un día viene mi exnovia y me dice, átame a la silla. Digo, pues, ¿qué hago luego? ¿Llama a tu madre y pido un rescate o qué? No entiendo. Me dice, ponme pinzas en los pezones. Digo, ¿qué te has quedado sin batería o qué? Es que no lo entiendo. Digo, dice, no, detender. Digo, pues sécatelas al aire, ¿no? ¿Qué? Otro día me dices que quiero probar cosas nuevas. Digo, joder, cariño, pues empieza por cagar con la puerta cerrada, ¿no? Solo para variar, ¿eh? Te ha puesto ambientador hasta el vecino, coño. De verdad, ¿eh? Bueno, en fin, amigos. Yo me despido de vosotros y de la última temporada del Visto lo Visto. Ha sido un placer venir hoy aquí y espero vernos pronto. Muchas gracias y os dejo con Valentí San Juan. ¡Andreu Casanovas! Oye, un placer, un placer. Nada, que yo también voy a anunciar que están invitadísimos todos, menos los de la camiseta que van iguales, que me dan cosilla. Los demás estáis invitados. No se han enterado, están aquí. Es que se la suda todo. Están con el móvil a lo suyo, no se han enterado. Ey, ¿qué pasa? Ey, no se sabe dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Hola, ¿qué tal? Me vais iguales, tío. ¿Quién es la tía? Bueno, es igual. No, es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. Que estáis invitados, y vosotros sobre todo. Hombre, si pasan hay que darles un poco de caña, ¿no? Claro que sí. Al Teatre Neu, que estoy sábados y domingos, y algún día más suelto, en Soltero a los 30. ¿A qué hora? Sobre las 8 y media, algún día a las 10, pero en general 8 y media. O sea, que si os animáis, pues podéis ver el show. En general 8 y media. En general, otro tío gracias, que es de Salamanca como yo. Andreu Casanova, fuerte gracias. Aplauso. Volvemos. La semana que viene no, la otra tampoco, el mes que viene no, tampoco. ¿Quién quiere saber cuándo volvemos? twitter.com/vistolovistotv, facebook.com/vistolovistotv, o si no, en YouTube. Muchas gracias y hasta la temporada que viene. ¡Gracias!